manos ante el yugo del vil oportunismo de sillón. Ceder a los patrones de lo absurdo y estar a su predisposición. La magia de la escuela independiente, la honra de fraguar la autogestión. Se acaba si la vanidad interviene. El sueño es del que lo hace por amor. Podíamos rendirnos ante el yugo del vil oportunismo de sillón. Ceder a los patrones de lo absurdo y estar a su predisposición. Lo cierto es que nevamos la bandera de las panzas que apremiaban rebelión. Lo cierto es que sin nada en la heladera se nos llena de vacío la razón. Buenas noches, santafesinas, santafesinos, gracias por estar ahí. Estamos en el programa número 134 de Los Olvidados Televisión. Buenas noches, don Pisani. Buenas noches, señor Belbey. ¿Qué tal, gente? Feliz viernes, por fin viernes. Por fin viernes. Y se viene la agenda cultural a full. Tengo para mañana, tengo varias alternativas para tirarles. Cuénteme, sí, ¿qué tiene? Bien, en el LOA, la colección de Harold Pinter, a las 9:30 de la noche, mañana sábado, acuérdese. Es posible que vaya. ¿Eh? ¿Es posible? Bien. Buenísimo. En la Abadía, la última función de Arriba el Telón y Abajo la Función. Así que no se la pierda, como sabrá, estuvimos publicando. Es la última, exacto. Estuvimos publicando por vía Facebook, estamos sorteando las entradas, así que apúrense que se terminen. A las 21:30 también, 9:30 de la noche. En la 3068 sigue Ricardo una farsa, este hitazo de Sergio Abate, que la verdad que... A mí me encantó, la fui a ver dos veces ya, capaz que le vaya a ver de nuevo. Yo también. A las 22 horas, así es. Y en el Solar de las Artes va a estar tocando Coda a las 10 de la noche. Qué bueno. Los amigos de Coda van a estar en el Solar. En el Solar de las Artes, así es. Bueno, vamos a pasar a Stanley. Les recuerdo que mañana toca Exilio junto con Grupo Humano. Linda noche, la verdad, con un 10 pesitos de diferencia que le ponga la entrada, que sale 30 pesos. Si usted pone 40, se lleva un EP de Exilio. Que para poder escucharlo en su casa, la verdad que es muy linda banda de si Santo no lo Tomé, conoce amigos, Exilio, revise YouTube, que revise va a encontrar YouTube de nuestro que estuvo en el programa, ¿eh? Así es. Y el domingo 2 va a haber una muestra de canto de estudio vocal dirigido por Mauri Oromés, así Ajá. que hay interesantes propuestas para el fin de semana. Los delego con el buenísimo señor Belbey. Yo les recuerdo que está un par de semanas más la historieta en el Museo López Claro, allá en Calle Piedras, cerca de la Basílica. Y bueno, algún par de cosas realmente serias. Capturé un mensaje internacional que se refiere, y usted lo verá en la placa, es a la muerte de niños en el África. Y bueno, realmente parecería que estamos muy preocupados por las 3.000 muertes con el ébola, pero en África por neumonía han muerto 298.000 niños, por diarrea 193.000 niños y por malaria 288.000 niños. Realmente acá la epidemia no es el ébola, la epidemia es la pobreza. Offrez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Offrez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent. Seremos eternos, seremos infierno. Seremos el fuego, seremos los ciegos. Seremos la bronca del gil que resonga. Por ser emoción, el amor por canción.
Usted ya me dijo que le estaba extrañando. La tenemos con nosotros, nuestra asesora en sexualidad. ¿Cómo andas, Mari Mangol? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme otra vez. Otra vez. No, te vamos a tener que invitar más seguido, digamos, porque te reclama la gente. Bueno, muy bien. Yo no tengo problema. En serio. Sí, vas a tener que hacer pasar un cachet, me parece. Menos que de Rampola. Yo ya... ¿Menos? Sí, menos que de Rampola. Bueno, es un punto de partida, digamos. Importante. Sí. Bueno, escúchame. Hoy habíamos acordado, sí, no sé si lo recordás, que íbamos a hablar del tema sexualidad en vacaciones, de las expectativas que se generan en vacaciones. Uh-huh. ¿Es un mito eso de que las vacaciones se generan mayor erotismo, mayor expectativa, digamos, en cuanto a la sexualidad? Ahora, si vos te vas con tu viejo, con el loro, con los chicos, ¿cómo resolvés ese tema? Claro, yo digo, siempre cuando recordar lo que significa desde la Organización Mundial de la Salud la sexualidad. La sexualidad es lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Todo eso. Y la salud sexual, que tiene que ver con un bienestar psicológico, físico, biológico y social. ¿Por qué yo siempre aclaro esto? Porque todo eso se pone en juego, lo que yo hablé, en el periodo de vacaciones, cuando el objetivo es descansar tanto de lo físico como lo intelectual. Entonces, si vamos a descansar de lo físico y lo intelectual, intentar seguir logrando día a día un bienestar psicológico, físico, social y biológico, la idea es no forzar situaciones, cuando muchas veces hablamos... Claro, me imagino. Cuando uno en 11 meses y medio se va a medio mes de vacaciones y quiere resolver esos 15 días todos los problemas que no solucionó, ni tuvo diálogo ni comunicación con la pareja. Exacto. Exacto. La varita mágica. El tema pasa por ahí, lo que vos lo decías. Si planteamos desde lo diádico, como lo tenemos en sexualidad, es decir, desde la pareja misma, la vacación en relación a posibles conflictos o situaciones de esta pareja, si pretendemos solucionarlo, como vos decís, en los 5, 10 o 15 días de nuestras vacaciones, yo siempre digo, estamos fritos. Claro. Porque no vamos a lograr en esos 5 días... En general, solucionar problemas que hay desde todo el año. Y mucha la expectativa quizás que se pone. Lo esencial, yo siempre digo, es el diálogo. Sí, central. Por ejemplo, puede pasar que durante el año tenemos mucho conflicto, nos cuesta hablar con nuestra pareja de lo que pasa, de lo que sentimos, de lo que tenemos ganas de hacer, de los conceptos que cada uno tiene de la pareja. Y empiezo a hablarlo en las vacaciones, bienvenidas sean las vacaciones, que nos posibilitó un tiempo más de compartir para hablar. Ahora, si yo tomo las vacaciones como única posibilidad de práctica sexual en relación a, como muchas veces se dice, que en la cama se soluciona todo, la cama no soluciona nada que no lo solucionemos dialogando previamente, claro, y viendo que consensuando. O consensuando. Porque hay una disputa de poder en la pareja, no la va a resolver en las vacaciones. Ninguna. O se puede empezar, claro, a resolver si es un ámbito donde puede ser el espacio donde se empieza a dialogar algo que no se ha dialogado. Exacto. Antes. En principio necesitamos el deseo de las dos partes de querer solucionar si hay un conflicto. Si el deseo es de una parte y de la otra, no, es muy difícil que se logre solucionar el conflicto. Inclusive hasta puede provocar una situación de displacer tener una práctica sexual dentro de un espacio de pareja con conflicto, por mandatos sociales donde nos dice que una vez que estamos en pareja tenemos que seguir sosteniéndola a pesar de, o por esto que comúnmente escuchamos, por los hijos, por los nietos. No, las parejas se sostienen a partir de individualidades y a partir de poner en juego lo que nos está pasando y el diálogo. El resto son mitos y son creencias que hay en relación, y a veces porque nos cuesta tomar la decisión de decir, bueno, esta pareja se terminó. Y sí, cuando nosotros vemos que se termina la relación de pareja, nos cuesta a veces hasta ponerlo en palabras, llevarlo adelante, y la excusa de si sufro menos o hago sufrir, nadie hace sufrir si a nadie. Chicos. Exacto. Es decir, las excusas que se ponen. Y a veces vienen bien las vacaciones para poder ir pensando cosas que en otros momentos no las pensamos, quizás no para tomar las decisiones de lo que fuera en ese momento, pero sí para ir pensándolas porque tenemos más tiempo y, ya te digo, siempre que haya el deseo, siempre que de algún lado haya el deseo de modificar alguna cuestión.
Y el deseo sexual por el otro presente, porque si no tampoco va a solucionar ningún problema con erotismo ni, no. Ni con chiches. Sí, yo no siento deseo por otra persona, el erotismo no me aparece caído del cielo no de ningún lado. No se genera, claro. No se genera, pero siempre está la posibilidad, en tanto que uno tenga fantasías todavía, y deseo es como pasar el plumero, revivir esas cuestiones de fantasía que yo tengo, pero es lo que te digo, tiene que haber el deseo de seguir teniendo prácticas sexuales con esa persona. Si ya no va más, si ya también, no únicamente para las prácticas sexuales, ya no hay un vínculo, no hay un diálogo, hay un desinterés, no únicamente desde lo sexual, desde lo cotidiano. Es muy difícil que a través de una práctica sexual uno pueda volver a entablar una relación sana entre otra persona. Para ser positivos, digamos, sí. ¿En qué casos se puede dar que la vacación, digamos, no tomemos lo erótico, sino la intención de la pareja de compartir juntos? Generalmente se va a disfrutar más si no lleva a los chicos, si ese es el objetivo. Si llevas a los chicos, evidentemente, depende de la edad. Si yo llevo a mi hijo de 35 años, no tiene sentido, digamos, porque es una cuestión. Ahora con los chicos chiquitos es más complejo, digamos. Para ser positivo, sí. ¿Cómo plantearías vos una situación conmigo que sería tu marido y que estamos en problemas? Centramos en tu fantasía personal, Oscar. Sí, me hago mucha fantasía con vos, ya te lo dije. No, vos lo habías visto como negativo, lo que yo te había dicho recién, es positivo que yo digo que se hable. En cuestión de esto de si yo voy, él es igual que cuando estoy conviviendo acá. Si yo tengo a los hijos más chicos, los chiquitos, que los meto en mi cama, para dormir, yo no tengo momento de privacidad con mi pareja y sigo sosteniendo, es más, muchas veces me sirven como excusa porque lo económico está, pero a lo mejor tengo que estar en un monoambiente, pasar los 7, 15 días de vacaciones y somos 20 y nos metemos todos en el monoambiente, no hay privacidad que valga. Claro, sí, yo siempre, inclusive por ahí hay que apelar mucho a la imaginación con esto, a veces no es únicamente cuestión de dinero, buscar momentos de privacidad y de intimidad entre las parejas. Que podamos estar más allá de los niños o las niñas que estén acompañándonos en el momento de vacaciones. Podemos buscarlo ese momento. En tanto esté el deseo, lo podemos encontrar. Claro, seguro. Ahora, si queremos sostener para la mirada del otro una familia que nos dijeron que la teníamos que sostener, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que todos los días sigan siendo hermosos, divinos, pero no nos vamos a sacar como pareja. Nos seguimos mintiendo. Claro. Yo siempre digo que a partir de la verdad en cuanto a poder ver qué nos pasa a nosotros, primero con nosotros mismos, ¿sí? O con nosotras mismas, qué es lo que yo siento y poder expresarlo. Y si es expresar, es bueno, siento deseo, tengo ganas, se puede hacer muchísimas cosas para seguir adelante la pareja. Ahora, si no lo está, lo mejor que puedo hacer es llegar a la conclusión que no está, voy a sufrir, porque todo lo que tiene que ver con la ruptura tiene un proceso de duelo donde uno pasa por diferentes estadios, pero lejos de lo que dicen que asocian a veces el amor con la muerte, de lo que sean los duelos, se transitan y se pasan y se sigue buscando, y lo más interesante es el camino de la búsqueda para seguir encontrándome con otras personas e ir trabajándolo. Así es. Bueno, yo creo que el tema de las vacaciones, digamos, bueno, encontramos un tema, digamos, para poder hablar de la pareja, ¿no? Sí. De las parejas, sí. Bueno, si las parejas no funcionan, es muy difícil que 15 días o 7 días, o lo que cada uno se pueda pagar y donde se pueda pagar en las condiciones, porque a veces dan mal las condiciones. Es decir, yo empecé bromeando, digamos, si llevamos todo y lo metí todo en un monoambiente, evidentemente lo va a ser complicado, o en una carpa, en todo caso. Sí, sí. Yo creo que ese tema que planteas vos del diálogo es el tema central, no en central. Vacaciones, es en los 12 meses del año. Del digamos, año. ¿No? O por ejemplo, si vos durante todo el año con tu pareja te ves 5 horas en el día y más o menos te llevas bien, no digo que esto sea ideal, más o menos te llevas bien, en los 7 días estoy 24 horas. Entonces, quizás
yo elijo durante todo el año, puede ser laboral, pero elijo estar pocas horas porque sé que si estoy 24 no sé qué hacer. O sí sé que puede llegar a pasar que tenga más roce. Entonces, ahí es como que estiro el momento. En general, vos cuando escuchás las consultas, lo que dicen, estiro el momento de vacaciones porque sé, y la pregunta es esta, ¿qué hago con mi pareja 24 horas? Si vos ya te estás preguntando qué haces con tu pareja 24 horas, el replanteo es qué hago conmigo misma o con el varón, con él mismo, con lo que le está pasando en relación a la pareja. No sé si se entiende. En ese ejemplo que decís vos también están los hábitos que tiene cada uno. Es decir, al estar tanto tiempo separado, o en su trabajo, o cada uno en su trabajo, con determinada costumbre, con determinada poder de decisión, tanto afuera como dentro del hogar y en la relación con sus hijos, y bueno, ¿cómo confluye eso en 24 horas durante 10 días, por decirlo? Ahí empiezan a asomar cosas que no tenemos ganas que empiecen a... Tiene que charlarse antes, evidentemente, claro, si no se generan más conflictos. Igual que las convivencias, hoy ya no encontramos parejas que, como veíamos antes, hay, ¿no?, que conviven, pero tenemos parejas que deciden estar en casa separada, en habitaciones separadas, y todo esto por dialogar y para la salud de la pareja. Y mientras sea en búsqueda de esta salud, de tener los espacios independientes, más encontrar espacio en común, pero siempre manteniendo los espacios independientes. Es como que lo que hablamos también hace un tiempo, esto de la media naranja es un mito, no existe, y además no es sano la media naranja. Nadie es el complemento del otro. Cada uno es lo individuo de cada uno y nos encontramos en momentos que podemos tener en común, pero siempre respetando lo que tiene que ver con valga redundancia, con la individualidad, ¿no?, con lo personal. ¿Qué otros mitos ves vos desde tu profesión, digamos, en la pareja, más allá de la vacación o en la sexualidad? ¿Qué otros mitos ves que habría que romper como para poder amalgamar mejor una pareja o una relación de pareja? Y mira, yo de los mitos, lo que yo escucho comúnmente, este que yo te decía de la media naranja, de la complementariedad, el mito de relacionar la violencia al amor, que donde uno entra a jugar, cuanto más te quiero, más te aporreo. Esto es ese famoso dicho, lo tenemos en lo constante y se justifica, porque estoy enamorada, estamos tratando otros temas, pero porque estoy enamorada, vuelvo a alguien que a mí me maltrata verbal y psicológicamente. No es, el amor está lejos del maltrato. No tiene que ver el amor con la violencia. Claro. Y esto cuando puedo lo recuerdo siempre, porque también esto de estar hasta que la muerte me separe puede llevarme la vida mía, desde lo literal hasta lo simbólico. Entonces, y es algo que está muy, muy aferrado. Yo lo escucho cuando me consultan y también lo escucho en los medios de comunicación, cada vez que sale el tema de violencia de género, justificando la violencia a través del amor, de si está en una pareja que se ejerce violencia de género, y sí, pero está enamorada. No. El amor nada tiene que ver con la violencia. No es justificable, claro. No, para nada. Eso está claro, lo hemos hablado acá. Sí, digo, pues vos me diste actores, justo pie para... Con el tema de violencia de género, evidentemente la violencia no conduce a nada bueno, digamos. Claro, pero en ningún momento. Sostienen estas... porque en la pareja siempre hay una asimetría, lo que vos hablabas, asimetrías de poder. Hay una asimetría. El tema es cómo jugamos con esas asimetrías de poder. Existe siempre. Y tratar de ir rotando en los roles en cuanto a lo que tiene que ver con el poder y lo que cada uno tiene de concepción de... del poder. Claro, una de las cosas que... El príncipe azul, de volar, claro, toda sí, esa... Que se me ocurría también era este tema del clásico que el hombre trabaja, la mujer cumple papeles domésticos, muchas veces aparte de trabajar afuera. Exacto. Entonces que eso se repita en las vacaciones termina siendo... Va a descansar y el otro va a seguir con su rol. Es que cuando yo hablo... O a veces que los que crían los chicos son los hombres, porque son los que más tiempo están en el hogar, o porque tienen un trabajo que lo pueden hacer desde el hogar. También se da este caso, en menor medida, pero también se da repetir. Es decir, uno no quiere repetir en vacaciones la historia, digamos. Yo ya aconsejo si se puede, porque en general... No ir, todo depende también de lo económico, como vos decías, una carpa o lo que fuera, o no poder salir, porque a veces no podemos salir de acá.
Pero ir a una casa, aquí, a cualquier casa que uno vaya, a un ambiente, como yo decía, generalmente, si la mujer es la que generalmente lleva a cabo el trabajo de la casa, sigue haciéndolo en las vacaciones. Claro. Y sigue limpiando ese departamento. Y las vacaciones, vuelvo a repetir, es descanso físico e intelectual. O sea, tenemos que descansar todas las familias. Las familias enteras tienen que descansar. Quizás los que son estudiantes tienen más tiempo, pero también permitirse, y para esto hay que desnaturalizar los roles, lo que vos decís. Claro. Muy importante es desnaturalizar y decir, bueno, nos ponemos, esto es acordar, dialogar, nos ponemos de acuerdo, vamos a pasar las vacaciones en tal lugar, repartamos tareas, si vamos a ir a una casa, repartamos tareas para ir rotando, porque todos tenemos derecho al descanso. Así es. Bueno, usted la escuchó a la doctora Mari Mangol. Si se va a ir de vacaciones, no prepare los chiches, sino primero póngase a conversar usted con su marido, con su mujer, con su amante, con su novia, con su compañera, su compañero. Y realmente lo más importante no son las vacaciones, sino en la vida de pareja es el diálogo. El diálogo. Y todo el año. Y todo el año, claro. Sí. Bueno, gracias Mari y seguimos con más Los Olvidados Televisión. Bueno. Todos me dicen que no puede ser un tipo como yo. Ya andando en ese auto viejo y todo roto. Parece que a la gente le importa más en lo que viajas. En cambio a mí me importa dónde voy y lo que cargo atrás. Por eso sigo fiel a mi querido auto viejo. Él no me pide nada, solo un poquito de gas. Él es como yo, un poco desprolijo, pero su corazón me sigue a donde voy. Y mis amigos al verlo pasar seguro lo reconocen. Sabe que siempre lleva gente con la que se puede contar. Yo sé que un día mi auto viejo, como todo, partirá. Parte de mí, de mi vida, en su baúl se llevará. Mi auto viejo y yo, en algo nos parecemos. Loco de chapa, pero un motor feroz. Si no quieres que falle, seguí este consejo. No le pidas que corra, déjalo andar, andar. Tengo en la vida mi auto viejo, mi guitarra. Uno me lleva por el mundo y la otra me invita a soñar. We'll be right back.
Ceder a los patrones de lo absurdo y está a su precio.